Tres estudiantes de posgrado del Instituto de Física IFUAP y de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas FCFM de la UAP fueron seleccionados de entre más de 20.000 aspirantes de todo el mundo para participar en uno de los encuentros científicos internacionales más selectos, la 69 Reunión Lindau de Premios Nobel, a la cual asistirán 600 jóvenes investigadores procedentes de 70 países. El encuentro se llevará a cabo del 30 de junio al 5 de julio próximo, en la ciudad de Lindau, Alemania, con el objetivo de que las mentes más brillantes del mundo participen en debates e intercambio de ideas sobre los temas más sobresalientes de la ciencia que permitan encauzar el trabajo en desarrollos que contribuyan a disminuir los males que aquejan a la población global. Samuel Hidalgo Caballero, de la FCFM, Fernando Arteaga Cardona y Silvia Cortés López, del IFUAP, son los jóvenes que asistirán a esta reunión después de haber sido seleccionados tras un riguroso proceso. Su aceptación en calidad de Young Scientists les permitirá ser parte de los 600 jóvenes científicos más talentosos que tendrán voz en mesas redondas y sesiones de discusión con premios Nobel, principalmente de física. Nominados por Columbus, los estudiantes de la UAP representan el 47% del total de aceptados provenientes de América Latina, por eso la participación destacada de México en este año es encabezada, en buena medida, por alumnos de la máxima casa de estudios de Puebla. Para esta edición, el encuentro orienta su interés en los temas que involucran a la física, sin dejar de lado la participación de galardonados de química y medicina. Esto permitirá que los estudiantes de esta universidad entablen diálogo con científicos de alto nivel, de diferentes generaciones y culturas. Los seleccionados Silvia Cortés López, su proyecto de tesis está orientado hacia propiedades ópticas de superconductores y de materiales conductores, específicamente materiales multicapa como cristales fotónicos y unidimensionales. Entre sus aplicaciones, Silvia Cortés destaca su utilidad en la optoelectrónica para crear sensores o para el diseño de antenas y metamateriales. Fernando Arteaga Cardona actualmente cursa su maestría en ciencias, con especialidad en ciencias de materiales en el IFUAB. Su línea de investigación está enfocada a materiales, pero desde una perspectiva más completa porque busca conjugar conocimientos no solo de física, sino también de otras disciplinas, para enfocar sus objetivos de estudio. Samuel Hidalgo Caballero ha publicado 2 artículos a nivel licenciatura en revistas internacionales y 3 a nivel maestría, también en revistas indexadas. Propone utilizar campos eléctricos para separar células vivas de células muertas y células enfermas de células sanas, orientado a estudios sobre cáncer mamario. Para separar estas partículas construye microcanales del tamaño del espesor de un cabello humano, a través de un polímero llamado polidimetilsiloxano, esto gracias a los conocimientos adquiridos en el área de química.